están como estuvo el día. Bueno, ya este año arrancó, ¿no? Estamos cerquita de fin de mes, finalizando este enero. Bueno, el evangelio de hoy es un evangelio muy importante que también el Papa a diario, ¿no?, nos recalca este evangelio como una guía para vivir en plenitud. Dice: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me quedaba pensando, ¿no?, ¿qué pensamos nosotros cuando pensamos en la felicidad, ¿no? ¿Qué tipo de felicidad buscamos? ¿Qué está en nuestra cabeza cuando decimos que queremos ser felices, ¿no? ¿Qué es eso que llena la palabra felicidad? Y pensaba también de qué manera Jesús le da sentido y contenido a la palabra felicidad, ¿no? De qué manera Jesús le enseña a sus discípulos que la felicidad no está en uno y para uno solamente, sino que siempre la felicidad se da en la relación con los otros, ¿no? Fíjense, dicen: felices los que tienen el espíritu del pobre, ¿no? O sea, los que se ponen en el lugar de los pobres. Felices los que lloran. Felices los pacientes, ¿no? Uno es paciente, ¿con quién es paciente? Siempre es paciente con otros, ¿no? Siempre es una actitud que tiene en relación a los otros. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y él no dice felices los que sufren hambre o sed de justicia, sino que justamente le reconoce a aquellos que luchan, ¿no? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, pero que luchan por esa justicia. Y en esa lucha y en esa búsqueda están, ¿no?, también en vínculo y en relación con otros. Felices los compasivos, los de corazón limpio, ¿no? Son todas estas características. Los que trabajan por la paz. Son todas estas características a las que Jesús le da esa importancia y le reconoce ese espacio, esa capacidad de hacernos felices, ¿no? Y siempre están vinculadas a los otros, a los que nos rodean, a los que están más cerca, pero también a los que están más lejos, ¿no? Y cómo, bueno, cada uno va buscando la manera de acortar esas distancias, ¿no? Entonces, también a partir de estas bienaventuranzas y de esta invitación de
Jesús a construir a su reino, ¿no? Sobre todo cuando dice, bueno, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias, ¿no? Como que él está hablando de, no a causa de él solamente, sino que obviamente a causa de actuar como él nos invita, de trabajar por lo que él nos invita, ¿no? Del respeto y de la dignidad de las personas. Entonces, me parecía lindo poder compartirles, ¿no?, una oración que es la oración por la patria, ¿no? Y la voy leyendo despacito para que la podamos ir rezando juntos. Dice: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Y con esta oración también, ¿no?, como siempre, la invitación a pensar nuestro día y a darle gracias a Dios por lo bueno, a poder sanar esas cosas que por ahí quedaron medio doliendo, ¿no? Y a proyectar para mañana y a soñar para mañana un día lindo, día donde podamos ser felices, ¿no?, y empezar a vivir o fortalecer, ¿no?, esta experiencia de vivir la felicidad también desde el corazón de nuestro Dios, que es por sobre todo misericordioso y muy muy cariñoso. Así que bueno, los dejo, tengan un buen descanso y que mañana tengan un lindo día. Muy buenas noches.